tarantela es un estilo de baile y danza del sur de Italia que nació en la Edad Media como una forma de curarse del veneno de la tarántula. Cuando alguien le mordió una tarántula, llamaban a los músicos, que venían inmediatamente con sus instrumentos, no a los médicos, a los músicos. Y los músicos empezaban a tocar una música bien alegre para que las personas pudieran bailar. La persona que había sido tarantada tenía que bailar durante mucho tiempo, a veces varios días, hasta que conseguía expulsar el veneno de su cuerpo. Se llama Ángela, es de Italia. Y va a venir a ayudarme a contar la historia. Bienvenida, Ángela. ¡Chao, bella! ¡Ángela, bienvenida! ¡Otra jornada! ¡Chao, bella! Hoy yo cuento un poquito la introducción. Hace mucho, 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 mucho tiempo, en un país muy lejano, llamado Italia, llamada Ángela. Ángela, aparte de todo lo que sabía hacer, tenía un don. Algo. ¡Es una sorpresa! ¡Es una sorpresa, Elena! ¡Por favor! ¡Lasaña! ¡Ella! ¿Qué? ¡Lasaña! ¡Ángela! ¿Me dejas contar un cuento, por favor? ¡Por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! Ángela, lo que sabía hacer, que casi nadie sabe hacer, es que sabía hablar con los animales. Pero con todos, ¿eh? No con todos. Ella, por ejemplo, sabía hablar con los gatos. ¿Alguien aquí sabe hablar con los gatos? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? ¡Wow! Ella, por ejemplo, sabía también hablar con los perros. Pero, ¿y cómo las varas? ¿Y cómo los perros? ¡Ah! ¡Saben también! ¿Y cómo y los caballos? ¿Y hablar con las mariposas? ¿Hablar con las mariposas? ¿Con las hormigas, con los escarabajos? ¿Alguien sabe? Pues resulta que Ángela sí sabe hablar con todos esos animales. Ella sabía hablar con todos. ¿Y cómo hablaban? Con el pensamiento. Todo el día. Se miraban los ojos y ella sabía lo que querían decir. Entonces Ángela, entre tantos animales y tantas personas, tenía muchísimos amigos. Pero tenía una mejor amiga que era su mejor amiga de todas las amigas de todas las amigas. Y ella era... ¡Renata! Una araña de Satola, que era una tarántula, pero... La araña te daba besos, ¿no? Si no la molestas, pues no pasa nada. Era su mejor amiga Renata y le hacía masajitos y jugaban todo el día. Y bueno, pues ellos estaban muy felices y tenían grandes conversaciones muy interesantes, ¿verdad? Muy interesantes. Entonces todo iba muy bien y estaban todos muy felices hasta que un día Ángela, como os dije, era muy lista, tuvo una muy mala idea. Muy mala idea. A veces las personas tenemos malas ideas. Bueno, esta fue horrible. Os la voy a contar para que no la hagáis nunca. Se le ocurrió despertar a Renata dándole un susto. ¿Qué pasa si te despiertan dándote un susto? Cualquier locura. Cualquier locura te falsa. Sí, pero era de broma, tú ya estabas despierta. Pero cuando estás dormida, no le gusta a nadie. Pues a ella le parecía muy divertido. Entonces un día que pilló a Renata durmiendo, se acercó
susto le mordió. ¡Ah! Pero resulta que de repente era una araña venenosa. Era una tarántula. ¡Joder, qué vamos a hacer ahora! ¡Mamma mía, Madonna! El caso es que ella sabía que su veneno era muy poderoso y que dentro de un rato ella empezaría a tener calambres y espasmos. Y algo de sapito le dicen. Y entonces, después, ¡oh no! Por favor, ¿qué podría hacer? Entonces buscó en su memoria y en la memoria de todas las arañas ella empezaba con los temblores a ver qué podía hacer que le sacara el veneno del cuerpo. Y solo encontró una respuesta. Bailar. Así que así se lo dijo. Te vi danzaré. Entonces, Angela se quedó así. No tenía muchas ganas de que bailara Angela, ¿verdad? Pero se acordó de que ahí al lado tenía la Archie Stella. Archie Stella tocaba la acordeón. Que allí le hacen mis armónicas. Así que la llamó fuerte, la llamó. ¡Tía! Fuerte, muchacha. ¡Tía! ¡Fuerte, fuerte! ¡Tía! ¡Estela! ¡Tía, Estela! ¡Tía, Estela! La tía Estela, por suerte, estaba tocando la pieza armónica en ese momento. Llegó, ¡ay, madre mía, Madonna! Se dio cuenta de lo que había pasado. Y solo se le ocurrió rezar una oración más a Santo Pablo.